esto yo no lo veo. Bienvenidos al canal. Yo no tengo ni idea de lo que pone aquí. Demasiado chico. Aceptamos esto aquí. No, un momento. Aceptamos. Y a este también le tenemos que decir aquí. Aceptamos. Vale. Y ahora la X aquí para irnos. Vale. Por lo menos eso lo he visto. Ni idea de cómo va el juego. Sé que es un Battle Royale, pero no sé si... Y que hay tres modos de juego, también lo sé. Pero nada más. 14 jugadores o 17 son los que aquí hay. De personajes, creo. No sé, lo vamos a ver ahora. Juego que no estaba anunciado en ninguna parte. Salvo por internet se sabía que iba a salir. Pero en la consola no te lo avisaron. Ha pegado aquí el golpetazo y vamos a ver cómo está. Bueno, está en español los subtítulos. Va de demonio y cazadores. Bueno, vamos a ver. A ver qué tal. Moverse. Saltar. Aquí me ha metido ahora este personaje. Esto con la X. A esto pega un cabezazo. Aquí atacamos. Nos cubrimos y metemos las armas y las cerramos. Que anda esto muy raro, ¿eh? Vamos cogiendo dinero por aquí. Ataque básico y artes marciales. Pues vaya arte marcial, esto ya lo mira yo antes, era el cabezazo, ¿no? Vale, aparte del rappel R2. Porque se queda esto tan quieto. Ah, bueno, porque le tengo que dar otra vez. Usa dos veces el arte marcial. Ah, que lo tengo que utilizar dos veces. Esto es un tutorial, ¿eh? ¿Y esto qué coño es? Ah, bueno, es que no lo estoy viendo bien. Es que es R1
¿Y aquí qué ha pasado? Ni me he enterado. Es que no lo veo, no veo las letras. ¿Qué pasa con este? Yo no sé, es que el problema es que esto le veo yo a esto. No, no. Es que no lo veo yo a esto, ¿eh? Ha caído, pero de milagro, porque yo es que no veo las letras muy chicas. Y chicas no. Y de vida estoy aquí perdido. Aquí, vamos a ver. L1 más cuadrado. Ah, mira, vale. L1 más. Esto no lo estaba yo mirando yo antes. Ajá. Es que no sé bien. También es de día aquí, ahora mismo, donde yo estoy, y tengo una claridad aquí que no me aclara. Vamos a curarnos, que yo todavía no había visto que tenía aquí esto. Yo creo que es algo, ¿eh? Me podía haber curado antes y no me he curado. Joder, tío, de verdad. Qué barbaridad. Esto que hay que hacer aquí prácticas con esto, ¿eh? No tiene pinta de ser muy fácil, ¿eh? Ahora, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿eh? Usar tienda. ¿Y qué? ¿Yo qué tiene que utilizar aquí? Yo no tengo nada que hacer, no tengo. Tengo aquí, vamos, bolsa de 8.000. Reponer de no sé cuánto. Nah. Vamos a comprar esto. Vale. De acuerdo. ¿Y ahora qué? A ver aquí qué coño hay. Esto me recuerda un poco a Dark Alliance, ¿eh? Al último, ¿eh? Me recuerda un poco el cofrecito aquí con el rollo de los premios, ¿eh? Esto es de verdad. A otro cofre aquí. Vale. ¿Y esto qué ha pasado? ¿Me lo he puesto o no me lo he puesto? Otro cofre. Muy bien, y aquí tenemos ahora. Ah, bueno, que yo vea esto un momento. Ah, L2, desarmar. Pergamino de hechizos aleatorio. Bueno, vale, porque es que aquí lo que yo llevo es lo que se está viendo, no hay más. Collar del sabio, que me lo quito. ¿Para qué? No, vamos a meterlo. Esto no puedo ponerlo en ninguna parte. Bueno, vamos y nos tendremos que ir enterando de esto poco a poco.
aquí tenemos la bolsa que es el aspa a la izquierda, y esta bomba que tengo aquí, una bomba, por cierto, podría haber comprado más, ¿no? A ver, un momento. Vamos a comprar más bombas de esta, que creo que este me vendía, ¿no? Aquí está la bomba. ¿Qué vale? Cuatro puedo comprar. De acuerdo. Pues ya tenemos cuatro bombas, ¿no? Que las bombas, como hemos dicho, estamos aquí, ¿no? Tenemos cinco bombas, que es lo que podemos llevar, me imagino, no podemos llevar más. Y con los flechas hacia arriba se supone que la disparo. Ahora vamos a ver. No me gustan los andares de este, ¿eh? De este capullo con barba. Me están tirando algo ahí, mira la bomba. Ah, bueno, le he dado aquí el L1 y me sale por donde tengo que ir. Tengo que ir por donde, coño, aquí. No, aquí, coño. Son piedras, ¿no? Lo que estoy pillando, ¿no? No, esto parece que es CS. Y esto para la magia. Ah, vale, vale, vale. Uno es PM y el otro PS. Aquí no puedo hacer nada. Esto nada. Esto se puede romper. No, está de adorno. Entonces PS y PM, lo que hemos pillado aquí. Ahora no sé lo que va a pasar. Que me ha transportado con bolas de mierda. Cuidado con este capullo, porque es que lo que pasa es que no llevamos los PS, no me... Es que me estoy equivocando de botón, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Una manera. Ahora, que no se ve, no veo bien la... Las letras demasiado chicas, pero voy pillándole a esto el tranquillo. La filosofía del juego no es como a las que estoy yo acostumbrada, ni muchísimo menos. Cambia todo, esto es adaptarte. Vamos a ver hasta que yo llegue a la primera parte a ver qué pasa, que yo pueda ver qué pasa aquí. Misiones diarias, tiempo restante, no sé qué días, tiempo restante, cero días, no sé cuánto. Y todo el rollo que hay aquí. Bueno, venga, aceptar. Ahora, iniciar el juego. Grupo, entrenamiento en combate, tienda y colección, tienda de especialidades, rango, perfil, misiones diarias y mensaje. A ver, yo le doy aquí a grupo. Aquí tengo, ¿qué tengo aquí? Ya se habilitó el juego cruzado.
entrenamiento en combate, tutorial, campo de entrenamiento, guía del juego. Aquí no hay más personajes ahora mismo, ¿eh? Aquí no hay más personajes. Estos son gente que están aquí jugando. Están conectados, pero que yo voy a pasar de esto. Ajuste de cazador. Ver perfil. Dejar el grupo. Vamos a ver iniciar el juego. Individual. Battle Royale individual. Esto ya está a gusto de todos los gustos. A ver qué coge yo, esto le vea mejor. Mantente por encima de 30 cazadores. Y conviértete en el ganador final. Pero esto es individual, ¿no? Battle Royale, trío. Lucha en el equipo de 3 personas para ser los últimos supervivientes. Esto es PvP, ¿eh? Tag Max, elige 2 cazadores y muestra tus habilidades en una intensa batalla. Aquí el PvP va a influir bastante. Me voy a ir al individual, porque esto primero lo quiero conocer individualmente, vaya. Y habrá tiempo de cogerle esto. Vale, ahora tenemos aquí los jugadores que podemos coger. Tenemos aquí a la moza esta. Esto ya ahora, joder, es que son muchos juegos que se están muy relacionados con el perfil que tiene este juego, ¿eh? Muchos los juegos que hay. Lo que me extraña es que no saquen jugadores. Ya lo sacarán. ¿A qué le he dado ya aquí? No, hombre, no. Fuera, hombre, ¿a qué le he dado ya aquí? Fuera, fuera, fuera. Me he equivocado. Salte de aquí, coño. A ver si podemos. Vamos a ver. Que le he dado a donde yo no le quería dar. No puedo seguir mirando a los jugadores, los personajes que tenemos aquí. Bueno, ya saldrá. Y si no, pues tendré que arrancar otra vez el juego. Es que no sé a qué coño le he dado. Me parece que le he dado al botón. Al Sare no ha sido. Regeneración cercana a la muerte. ¿Otra vez estoy con este capullo aquí? No, ya no quiero esto. Vamos a ver. ¿Yo puedo salir de aquí? No puedo salir de aquí, ¿no? Saltar instantánea. Registrar. No. A ver, ¿sale esto aquí? A ver. Yo quiero salir de aquí, coño. Irme de esta mierda. ¿Cómo salgo yo de esta ahora? Esto está que no me termina esto a mí de convencer. ¿Por qué yo no puedo salir de aquí ahora mismo del juego? Vamos a ver. ¿Yo por qué no puedo salir de aquí? Vamos a ver. A ver. Letras demasiado chicas, yo quiero ver cómo cambiar esto. A ver si lo puedo poner las letras más grandes. Por mí me podéis matar, a ver si puede ser que me matéis. Me da igual. Me podéis matar. Matarme, me da igual. Venga, matarme, a ver si es la única manera de salir yo de aquí. Por favor, mátame ya. Ay, venga, vamos a ver ahora qué pasa aquí, porque es que esto... No sé qué es lo que ha pasado. Esta está jugando... Esta es un jugador, me imagino. No sé dónde me he metido. Yo no estoy jugando con ella, ¿eh? Se está moviendo sola. Bueno... ¿Qué está pasando aquí? Yo no me entero de esto ahora mismo, ¿eh?
Estarás contenta, me has matado vilmente, ¿eh? Tiene que estar contenta. Bueno, ¿cómo salgo yo de esta mierda? Bueno, no puedo salir. A ver. ¿Cómo salgo yo de esto? De verdad que no. Yo quiero salir del juego, no puedo salir. Pues la única forma, no se me ocurre otra forma de salir de aquí, porque yo no voy a ver cómo juega este tío, ¿no? O quien sea, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a salir de aquí, ¿vale? Ya estáis viendo, ¿eh? Yo subo el vídeo tal como lo tengo, ¿eh? Pero ya estáis viendo lo que me ha pasado. He querido cambiar, volver hacia atrás y no me deja volver. Posiblemente yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer aquí. Pero es que no, a mí no me deja volver. A ver, opciones, atrás, ajustes, salir. Venga, vamos a ver. De tanto toquetear ya ha sido posible. Por favor. Manteniendo el cuadrado apretado, ¿eh? Bueno, yo la he cagado aquí, a mí no me importa esto. Ay, vamos a ver. Ahora, volvemos al mismo sitio de antes. Iniciar juego individual, que es lo que yo quería. Individual significa que yo voy solo, pero que estamos jugando en red, ¿eh? Esto es un poco parecido a Blood Desert, ¿eh? Me ha entrado solo ahora. Es que sabe lo que pasa, que tiene un tiempo y me entra solo. Ahora me ha entrado con esa que tengo ahí. Fijaros, ¿eh? Me ha entrado solo. Él se, yo y moviéndome. Esto tiene un tiempo, parece ser, porque es que yo no he tocado nada. Y me ha entrado ahí solatera. Pues vale. Fenómeno. Son cosas que no tengo yo mucho. No me entero mucho de esto. Claro que esto, el servidor va arrasando y tirando de los jugadores para adentro. Y claro, si tú te quedas quieto ahí, vamos a ver si me sale con el, la que me ha pillado, que era esa, que no sé qué es lo que hace esta. Iniciar juego. Otra vez aquí. Algo ha ocurrido. No me ha entrado en el juego, antes me entré. Venga, voy a entrar, a ver, seleccionar. No sé con qué va esta. Otra vez se ha ido, otra vez se ha ido. Otra vez me lo ha hecho. No me da tiempo a ver nada del personaje. Hay cosas aquí muy negativas en el juego para mí, ¿eh? Pero vale, yo voy a subir esto para que sepáis de qué va. Supongo que yo es que soy muy torpe y no me entero bien de las cosas. Pero a mí me está dando la impresión de que el servidor va tirando de que no te espera mucho que tú estés aquí 2 horas pensando que a ver a quién cojo y a quién no cojo. Bueno, vamos a jugar. Yo no sé si tengo que pelear con esta o con tengo que pelear. Esta gente son jugadores. Ahora me meto aquí, vale. ¿Esto cómo va? A ver.
trampa de ataque básico. Yo creí que no me iba a atacar ese. Creí que no me iba a atacar. Yo aquí no sé quién ataca, quién no ataca, ¿eh? Vale, pues vamos a dejar esto aquí. Fijaros, sigue el juego con el otro que me ha atacado. Yo qué sé, el juego este a mí me está... Yo no estoy en ninguna parte. Fijaros que yo ya he desaparecido de aquí. Yo no entiendo muy bien el juego, ¿eh? No entiendo muy bien el juego. A ver. ¿Cómo salía yo de esto, hombre? Ocupa poquito, ¿eh? Os tengo que decir que ocupa poquito. De hecho, los gráficos... No sé, los gráficos están un poco... Yo es que esto es lo que no entiendo. Si yo he jugado con ese jugador, ¿por qué estoy viendo ahora aquí a otro que precisamente yo no sabía si esto es PvP, qué mierda es lo que estoy haciendo yo aquí, ¿no? Yo quiero salir de aquí y ya está, es lo que quiero hacer. Pues no sé cómo coño va esto. Aquí. Ahora. Hola, ya está. Vale, es el botón opción. Apretándolo te sale para tú poder salir de aquí y volver a iniciar esto. Bueno, pues este es el juego. Ni más ni menos que este es el juego. Distinto a todo lo que yo de momento he jugado como a, es que los Battle Royale, es que el tema es que te dice individual, pero individual no implica que tú aquí tengas que tener un PvP con los demás jugadores, que es lo que hemos visto ahora mismo. Jugador, no es una historia que tú vayas a hacerla tipo Soul, que tú empieces con mucho enemigo y tú solo, ¿no? No, no, individual es que tú no llevas a ningún otro amigo contigo y que tú aquí, eso no implica que tú pelees con todos los jugadores que te encuentras. Este es el juego, amigos. Aquí dejo esta entrada para el que no lo conozca, que sepa ya lo que se va a encontrar en el juego. Un saludo para todos. Yo no quiero opinar, no quiero opinar nada, porque necesito conocerlo bastante mejor de lo que conozco. Pero la primera impresión, sinceramente, no me ha gustado. Un saludo para todos, amigos. Nos vemos. Hasta luego.